Como ven, estoy en La Habana, en el majestuoso Parque Maceo. Por cuestiones ajenas a mi voluntad, hoy no he podido estar ahí con ustedes, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacerles llegar mi mensaje. Para los que no me conocen, soy Manuel Díaz Mons, coordinador nacional del movimiento Somos Más acá en Cuba. Y quiero empezar contándoles cómo he llegado hasta acá. Hace unos años atrás, yo era el típico joven cubano al que algunos llamarían comprometido con el sistema. Yo mejor diría engañado. Yo pertenecí a los CDR, a la UJC y hasta en dos o tres ocasiones creo que me hicieron pagar la FMC. Sin embargo, cuando comencé a trabajar, cuando empecé a vivir de un salario, las cosas cambiaron. Una serie de interrogantes y cuestionamientos llegaron a mi cabeza y créanme, no pude hacer silencio. Muchos deben haber escuchado esta tristemente célebre frase: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Pues aunque muchos afirmen que ya las cosas no son tan así, créanme que no tienen razón. Hoy más que nunca consignas como estas están vigentes y justo conmigo fueron aplicadas. Cuando decidí en mi trabajo compartir mis ideas, mis inquietudes, fui señalado. Y fue justo en ese momento cuando esta persona que hoy les habla decidió dar un cambio en su vida. Había llegado el momento de hacer lo correcto. Somos Más llegó a mí solo siendo una idea de un guajirito de allá del Yaray de Vázquez en Las Tunas, al que todos conocíamos en Cuba como el muchacho de la UCI y hoy es reconocido como Eliezer Ávila. Desde el momento en que la idea llegó a mí, me enamoró. Eliezer hizo muy bien su trabajo. Un proyecto pacífico con una propuesta seria e inclusiva, donde la prioridad es la seguridad de todos y, más importante, todos los cubanos, los de dentro de Cuba y los de fuera, tenían la posibilidad de aportar su granito de arena con el fin de una Cuba mejor, una Cuba con derechos. Existe una visión equívoca del exilio cubano. Para los comunistas son los traidores, para muchos opositores son los líderes incontrariables. Y en común, opositores y comunistas tienen una visión económica del exilio. Para ambos, el exilio es una entrada fija de dinero. Y en ambos casos, tristemente, se ha lucrado con eso. Somos Más ha marcado una diferencia. Nuestros cubanos de fuera, esos con nombres como Iliana, Titina, Javier, Richard, entre muchos otros, por supuesto, antes de ser benefactores, son nuestros guardianes, nuestros voceros y, lo más importante, son reconocidos como cubanos con deberes y derechos. Hoy a ustedes ahí reunidos y en nombre de todos los miembros que vivimos dentro de la isla y en general de todos los cubanos, quiero darle las gracias por la pasión con la que enfrentan todos los contratiempos vividos y por venir, por el apoyo en los momentos difíciles, por el maravilloso trabajo que realizan y, sobre todo, por estar siempre presentes. Muchachos, muchas gracias. Disfruten esa convención que es tanto de ustedes como de nosotros y recuerden que somos más.